Entre ellos 5 agentes. Además, decenas de migrantes fueron detenidos. Según las autoridades, de un grupo de 1.600 migrantes, unos 100 les arrojaron piedras y palos. Esto sucede pocos días después de que la Guardia Nacional disparó contra un vehículo que ignoró un control, causando la muerte de un indocumentado.